con ritmo y sabor para Rentería, banda móvil. Tus amistades no van a murmurar. No te las quites, mi amor, ya te lo dije. Ya no te coses en el primer hervor. Esas arrugas que tienes en el cutis, maquillaje las va a cubrir mejor. Tienes 30 años, te estás quitando 15. ¿Qué caso tiene que mientas ante el juez? ¿Qué tal, familia bonita? Muy buenas tardes, mi nombre es Omar Peralta y estamos en un show más, en una entrevista más aquí desde las instalaciones de Tosca Music Entertainment. Yo estoy muy contento porque hoy es jueves, ahora sí como el famoso jueves que dicen por ahí. Y antes de comenzar, quiero agradecer a todo el público que se sigue conectando, que siempre es fiel a nuestras transmisiones, totalmente en vivo desde la página de Tosca Music Entertainment. Mi nombre es Omar Peralta y voy a estar con ustedes durante esta hora de transmisión completamente en vivo desde Facebook Live. Y tenemos muchas sorpresas el día de hoy. Tenemos un invitado de lujo, un invitado especial, del cual ustedes no se pueden perder esa transmisión. Aquí desde Tosca Music Entertainment tenemos muchos temas de qué hablar. Tenemos un tema en especial que es ahora sí que el protagonista de esta transmisión, que es el show de la Internacional Banda Móvil. Así como ustedes lo escuchan allá en casita, desde sus hogares, el teléfono móvil, agárrenlo en este momento y es momento de compartir. Y voy a estar leyendo todos sus saludos aquí en mi dispositivo móvil. Así que es momento de conectarse, familia, que ya comenzamos aquí en Tosca Music Entertainment, la Internacional Banda Móvil. Vamos con este video, regresamos y seguimos platicando. Mamá, ya me voy al baile. No, hijo. No vayas, hijo. No vayas al baile. Tengo un presentimiento. Pero ya me están esperando. Ya no, están al baile. No, hijo. Ya ves. Tu primo. Y por ella son todos los problemas. No vayas, hijo. Pero por favor. No, hijo. De frente. No vayas, ya están esperando. ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos al bailongo! ¡Se va a poner bueno! ¡Ahí anda la Lupi! ¡Ah, me está esperando mi Lupita! ¡Claro que sí! ¡Lupita! De cuerpo presente, están rezando en la iglesia al que murió por la espalda, que siempre mató en defensa. No quiso ir a su madre cuando le dijo no vayas, te han respetado la frente, pero te buscan la espalda. Ya estaba el cuatro tendido en el camino a aquel baile, cayó en la peor emboscada, como le dijo su madre. Así te quería agarrar. Llevaron el cuerpo, su madre dijo al momento: déjenme sola con mi hijo,
y luego cerró por dentro. Que se asomaron, que su madre muy valiente le dio de azotes al cuerpo, dizque por desobediente. También dicen que los ojos de aquel cuerpo sin sentido lloraban lágrimas gruesas como si estuviera vivo. Dicen que con su pistola lo santiguó muchas veces, luego la llenó de sangre y juró vengar su muerte. Con razón era valiente, en eso heredó a su madre. Ella no derramó llanto, solo se puso a rezarle. ¡Tas, tas, 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 tas! ¿Qué tal el corridazo de misa de cuerpo presente de la Internacional Banda Móvil? ¡Hombre, qué corridazo! ¡Qué buena letra! ¡Hombre, llegadora para toda la raza allá de la Unión Americana que nos está viendo! Aprovechando rápidamente, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Botas y Sombreros El Sheriff, que siempre son, están presentes en nuestras transmisiones completamente en vivo. Agradecerles por siempre ser nuestros patrocinadores oficiales. Y si te gusta vestir vaquero, bota y sombrero, recuerda, Botas y Sombreros El Sheriff, ahí en la Colonia Centro, en Tepic, Nayarit. Y hablando de Tepic, Nayarit, un saludo para toda la gente que nos está sintonizando completamente en vivo, a toda la gente que estoy, y voy a leer sus comentarios, a toda la gente de nuestras bellas colonias de aquí, de Tepic, Nayarit, de Mora, de Jalisco con X, de, bueno, de todos lados, que siempre están al pendiente de nuestras transmisiones. Muchísimas gracias por conectarse hoy jueves 10 de septiembre. Es jueves, es jueves, jueves, ahora sí les puedo decir que es jueves. Echarse su copita, no pasa nada, un vinito, un tequilita, una chelita, no pasa nada. Queremos platicarles que el día de hoy tenemos a un invitado, bueno, pues bastante importante, ¿no? Para la Internacional Banda Móvil, que es el dueño y fundador de dicha banda, el señor Alberto García. En un momento más, no te lo puedes perder, así que no te me desconectes de esta transmisión porque va a estar aquí conmigo para platicar un poquito más de toda esta trayectoria, de los, la fecha en que se fundó, por qué Banda Móvil, de dónde son, algo que ustedes tal vez no conocían. Y quiero leer rápidamente los comentarios para que la gente no se me agüite, no se me agüite, mi gente bonita. Dice Emilio García Núñez, saludos desde San Diego, Pasquiaro, Durango. Un saludo para allá, para Papasquiaro, Papasquiaro, Durango. Emilio García, un saludo. Y dice Gerardo González, saludos del paraíso Pitillal, Vallarta, y extrañamos a la móvil. ¡Extrañan a la móvil! ¡Extrañan a la móvil! Por obviamente razones de la contingencia y todo lo que está pasando, pues obviamente todos los eventos ahorita están pausados. Ay, pues obviamente hemos tenido problemas todos, los grandes músicos, muchos negocios, locales, emprendedores. Bueno, y sin fin de cosas, ustedes ya lo saben, el tema que está sucediendo actualmente en el mundo. Queremos saludar también a Juan García, dice, buen corrido, saludos desde Michigan para la raza de Mora, Nayarit. ¡Puro Cora! ¡Sí, señor! ¡Puro Cora! ¡Claro que sí! Dice DJ Denny Torres, ¡qué chulada de rola! Y puro Borbollón, Nayarit, para toda la rancherada hermosa, bonita, que siempre está al pendiente. Un saludo y un fuerte abrazo. Espero se encuentren muy bien allá en la costa, en la sierra, allá en Aguacatlán, Ixtlán, San Blas, Acaponeta, Novillero, Compostela, Jalisco, Bahía. Bueno, los 20 y tantos municipios que tenemos. Un saludo también, dice la Chapi. Ya se conectó la Chapi, Seri. Ya se conectó la Chapi. Chapis, te extrañamos estos dos días que no estuvimos. Dice, andamos borrachos, porfi. Hoy no más. ¿Ya quieres andar borracha? Pues ahorita te la vamos a poner también. Dice Castillo Alonso, saludos desde Modesto, California.
Fierro pariente, arre. Y luego dice Isidro Antonio Sánchez. Saludos desde Tijuana, la familia Rodríguez González. Empuja Nayarit y dice, ahí te va Cora, ahí te va Cora. Claro que sí, dice, un gran saludo desde Mero Cerro Prieto, municipio de Tarímoro, Guanajuato. Lupita Lara, dice, Tarímoro, ay, sope. Dice, saludos Luis Armando, saludos desde Ayotlán, Jalisco, del bello estado de Jalisco, a toda la gente de Guadalajara. Gracias por sintonizarnos. ¿Y qué les parece si vamos con otro video? Regresamos, seguimos platicando aquí en esta bonita charla desde Tosca Music Entertainment. Yo soy Omar Peralta, volvemos, los estoy leyendo, así que es momento de compartir, de regalarnos un like a la página de Tosca Music Entertainment. Volvemos. De las cumbias que hicieron historia para todos ustedes, se las dedicamos también. Un saludazo muy especial para nuestro amigo Roberto Ruiz, que aquí nos acompaña. Y esa canción que así se llama, es la Internacional Banda Móvil. Se llama Roberto Ruiz. Yo sé que mucha gente sabe de quién estoy hablando, pero hay gente, claro, que no, no sabe de qué personaje estoy, me refiero, ¿verdad? Estamos obviamente agradecidos por esta transmisión más el día de hoy, jueves. Y bueno, yo les voy a decir algo. Si ustedes también pueden ingresar a nuestra página, a nuestra fanpage, Tosca Music Entertainment, pueden regalarnos su like y pueden compartir, claro que sí. Sobre todo hoy, porque estamos de manteles blancos por tener a nuestro invitado especial, al señor Alberto García, quien es el dueño y fundador de dicha banda. Así como lo oyen, o sea, tenemos toda un rato, una hora para poder platicar con ustedes, aquí desenvolvernos,
Ustedes, su comentario es muy importante que lo hagan en este momento. Si tú me comentas algo que quiera mencionar, saluditos, felicitaciones, queremos saludar a todos los cumpleaños el día de hoy, jueves. Claro que sí, felicidades para toda la gente que cumple años el día de hoy, a toda la gente de la Unión Americana y a quienes nos ven en toda la República Mexicana y sobre todo en nuestro bello estado de Nayarit. Seguimos completamente en vivo aquí desde las instalaciones de Tosca Music Entertainment. Soy Omar Peralta y estoy muy contento nuevamente por tener esta bonita charla en esta tarde tan especial. Hoy 10 de septiembre, ya casi se acerca el Día del Grito. Cuéntenos dónde van a dar el grito, dónde van a pasar esta noche mexicana. Si la van a pasar en familia, tomen su sana distancia. Recordarles nuevamente tomar las medidas de higiene que las autoridades nos indican para no tener más contagios en todo el mundo, aquí en Nayarit, sobre todo aquí en nuestro bello estado. Queremos saludar a toda la bella raza que dice Diego Aguilar. Saludos hasta Talpa, Jalisco. Sí, señor. Un saludo para toda la gente hermosa de Talpa. Dice Chapis, para mi papá y mi mamá la Chona. Si tengo mami y se llama Chona. Y el día 15 de agosto, saludos a bendiciones a todos. Saludos. Marta Lisa, mi amor, tú eres el único. Un beso para mi madre. Y dice Gabriela Rodríguez Pérez, la sopilota, por favor. Ahorita vamos a lanzar a la sopilota. Ahorita te la lanzamos, Gabriela Rodríguez. Gabriela, gracias por conectarte. Ahí ya, siempre tú estás al pendiente de nuestras redes sociales. Agradecer a toda la gente bonita que es fiel a nuestra página y que le encanta la tecnobanda, la banda y todo lo regional mexicano que solamente se transmite con lo mejor, la mejor calidad en Tosca Music Entertainment. Así que saludos también, dice, saludos José Murillo. Saludos desde Kentucky. Saludos a toda la gente de Estados Unidos. Dice Bruce Lee Esteban Hernández, un saludo desde Tuxtla, Puebla. ¡Ay, qué hermoso es Puebla y hermoso Tuxtla! Gracias a toda la gente que está conectándose en este momento. Yo estoy muy agradecido, dice Josefina Granados. Muchos saludos desde Oakland, California, de parte de la familia de Meño Sears. A ver, ahí están sus saluditos. Gracias, muchísimas gracias. Queremos mencionarles que estamos completamente en vivo en esta hora, que es una hora de transmisión de la Internacional Banda Móvil. Ahí se escucha el fondo. Ahí se escucha. Me voy a callar un ratito. Ahí está, Eric. Ahí está. Súbele. Así mero. Ay, no, es lo que prende. Eso es lo bonito de esta gran agrupación. Son músicos 100% profesionales. Bueno, ¿qué les voy a decir si ustedes ya los conocen? Años atrás estuvieron, bueno, en la cima y ahorita todavía tienen lo suyo. Así que no se rajan, todavía siguen en las presentaciones ahí en las ferias y sobre todo en los eventos, bueno, que son ellos contratados. Y si tú que me estás viendo quieres darte publicidad, quieres que obviamente aparezcas en nuestras redes sociales, nada más es cuestión de que nos mandes un mensajito ahí por vía inbox, que nos contactes en Tosca Music Entertainment para llegar hasta tu negocio o tu local. ¿Qué les parece si me callo un ratito? Vamos a ver el siguiente video de la Internacional Banda Móvil en esta transmisión completamente en vivo aquí desde Tosca Music Entertainment. ¡Volvemos! Cariñosa, me tienes atarantado. No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Chiquilla cariñosa, me tienes atarantado. No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Me sudan las manos, me llenas de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Me sudan las manos, me llenas de emoción. Me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo. Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Me sudan las manos, te llenas de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Me sudan las manos, te llenas de emoción. We'll be right back.
Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo. Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción. Gracias a toda la gente que siempre está conectada y que sigue obviamente checando nuestras redes sociales. Invitarlos a que también sigan las redes sociales de la International Banda Móvil. Están como Eric Banda Móvil Oficial en Instagram y en YouTube también está como Banda Móvil Oficial. En Facebook igual, Banda Móvil Oficial, que está apareciendo ahí en sus pantallas, ahí en sus dispositivos móvil, donde se estén ustedes conectando. Un saludo muy especial para toda la gente de la colonia Moctezuma. Un beso a todos mis vecinos, a toda la gente bonita. Lomas, es Lomas, Eric, es Loma de Moctezuma, no se confundan, no se crean. Ahí para un saludo para toda la gente bonita y para todos los que siempre están al pendiente de mis redes sociales. También pueden encontrarme como Omar Peralta Oficial. Ahí me pueden agregar en mi fanpage. Están ustedes abiertos a cualquier publicación. Ahí vamos a estar lanzando información también a ustedes, una información entretenida para que ustedes, para que sea de su agrado. Conectamos con gente como Edgar González Naranjo, dice: amigo, aquí estamos, muchísimas gracias, amigo, un saludo para ti, espero te encuentres muy bien allá en tu hogar. Clemente Montaño, quiero pensar, dice: ánimo, Jorge, ya te tiemblan los dedos, qué nomás. Dice Gabriela Rodríguez Pérez: mándame un saludito para a Nayansi y Misael, porfa, que estamos laborando en la gasolinera. Por ahí está, un saludo para Nayansi y Misael, a mis compas chambeadores allá en la gasolinera. Tenemos transmisión completamente en vivo desde Tosca Music Entertainment, la internacional banda móvil, aquí completamente en vivo. Y en un ratito más tenemos una sorpresa, tenemos un invitadazo de lujo, un invitado especial, que es el dueño y fundador de Banda Móvil, así como lo escuchas, el dueño y creador de Banda Móvil. Así que no te lo puedes perder, no te despegues de esta transmisión completamente en vivo desde las instalaciones de Tosca Music Entertainment. Mi nombre es Omar Peralta y quiero seguir invitando a toda aquella gente que se está conectando, que es momento de que me escriba. Escríbame, es momento de... voy a soltar la hoja. Escríbame. Aquí en Tosca Music estamos para leerlos, todos sus comentarios positivos o negativos. Se vale compartir, así que no les cuesta nada irse y clic compartir. Dice, jaja, Omar, me equivoqué, la Chapis Montaño. Pues ya vi que te equivocaste, Chapi, ya vi que te equivocaste. ¿Sabe qué tanto me pusiste? Me pusiste el Padre Nuestro, el Ave María y no sé qué tanto. Jessica Álvarez, un beso, mi amor, te extraño. Y a toda la familia Álvarez Langarica. Y también para todo, a todos mis amigos de allá de H. Jaras, a mis compadres, los extraño. A ver cuando nos vemos, primero Dios, después de que se baje esto de la contingencia. Hay que cuidarse mucho en casita, de donde te encuentres, por favor, hay que tomar las medidas. ¿Qué les parece si vamos a ver el siguiente video de la Internacional Banda Móvil? Regresamos, comentamos y aquí estamos completamente en vivo. Haciendo los temas que quiere escuchar. Qué bonito se ve en mi jacal. Qué bonito cuando amanece. Una linda criatura se ve. Ahí le voy, qué apurada hace los quehaceres mientras yo ando allá en el corral. Y diviso el jacal como urea. Ella es quien atiza el fogón pa' que pronto esté la merienda. Yeah.
diario parece que hay fiesta. Hoy con gusto llego a mi jacal. Hay calor y mucho cariño. Una linda criatura llegó. Que hasta el campo lo veo más bonito. Allá en el corral y diviso el jacal como sea, ella es quien atiza el fogón pa' que pronto esté la merienda. En todito el campo no hay una flor más bonita que ella. Ahora diario parece que hay fiesta. Hoy con gusto llego a mi jacal. Hay calor y mucho cariño. Una linda criatura llegó. Y hasta el campo lo veo más bonito. ¡Pero qué voces, señores! ¡Qué voces! Un saludo para todos los integrantes de la Internacional Banda Móvil, que yo estoy seguro que nos están viendo completamente en vivo de sus hogares, desde el, bueno, están ellos, están chambeando, pero nos están viendo. ¡Qué buenas voces! Felicidades para todos los integrantes de la Banda Móvil. Esto que fue titulado Mi Jacal, qué buena rola. Y sí, efectivamente, mucha gente nos está comentando, ¡ay, mis móviles, mi jacal! Dice Cari Castillo, un saludo para ti hasta Michoacán, creo. Sí, desde Michoacán, solo para toda la gente de nuestro bello Morelia, Michoacán y todo su estado, sus alrededores. ¡Qué hermoso es Morelia, Eric! Ya si no, ya han ido, coméntenos qué están haciendo en este momento. Aquí su comentario es muy importante para nosotros y para nuestras transmisiones completamente en vivo desde Tosca Music Entertainment. Su amigo Omar Peralta. Y muy contentos porque tenemos a un invitadazo especial, al señor Alberto García, quien es el creador, fundador, dueño de la Banda Móvil. Lo vamos a tener en un momento más. Ya llegó, ya está aquí en nuestras instalaciones, lo estamos preparando para que ustedes lo conozcan. Algunos ya lo conocen, ya lo identifican, claro, pero hay gente que ahorita se está conectando y me pregunta que quién es el personaje, el entrevistador que vamos a tener el día de hoy. Bueno, es un invitado de lujo que ustedes ahorita en una sorpresita más lo voy a tener aquí con ustedes. Mientras tanto, queremos agradecer y a nuestra, toda la gente que nos está sintonizando, que nos deja sus buenos comentarios. Se vale compartir, entren a la página de Tosca Music, regálenos un like, compartan todo su contenido porque está de chupete. O sea, cada ratito están ellos comentando. Ahí están apareciendo en sus pantallas donde los pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Tosca Music Entertainment, en YouTube como Tosca Music Entertainment y sobre todo en Facebook como Tosca Music Entertainment. También les voy a regalar mis redes sociales. Pueden encontrar mi fanpage como Omar Peralta Oficial. Pueden seguirme o Omar Peralta en mi Facebook personal. Queremos saludar a Mario Suenaga. Amigazo, te extraño. Amigazo, espero te encuentres muy bien. Gracias por compartir. Vamos con el siguiente video. ¿Qué les parece? Regresamos y ahora sí vamos a tener a nuestro invitado de lujo. Así que no se desconecten. Porque volviendo, tenemos esta entrevista muy especial al dueño y creador de Banda Móvil. Vamos a este video, regresamos. ¡Súbale! Me dicen el despreciado, porque no me puedes ver. Destruyen por dentro, Dios quiera que mi cariño hablan de tus sentimientos.
esperar. Esto me está sucediendo. Sirve las hojas, compadre, para olvidar lo que siento. Las penas que llevo dentro solo las mata el licor. Maldito veneno lento que solo cura tu amor. Sucediendo, sirve las hojas, compadre, para olvidar lo que siento. Tus desprecios me hacen daño y me destruyen por dentro. Dios quiera que mi cariño hablan de tus sentimientos. Me dicen el despreciado, porque no me puedes ver. ¡Qué bonita melodía para toda la gente fanática de la banda móvil! ¡Sí, señor! Y saludos para toda la gente que está completamente en vivo, que nos está acompañando en esta transmisión. Y bueno, tenemos al invitado especial. Yo les dije que estábamos de manteles blancos, largos, como usted quiere llamar. Tenemos a nuestro invitado, al señor Alberto García. ¿Cómo está? Bienvenido, señor Alberto. ¿Cómo se siente el día de hoy? Bien contento de estar aquí contigo. Gracias. Acompañándonos aquí, agradeciendo a Tosca Music esta invitación de poder saludar a todos nuestros amigos, nuestros claro. seguidores de todos estos años claro. de trayectoria musical. 40 años de trayectoria musical de 40 Bajo. Años, 40 años. Se escucha fácil, pero no es nada fácil. Yo sé que no es nada fácil. Pues obviamente son años de sacrificio, años de mucho trabajo. Claro que no es fácil, pues ahí va todo de sacrificio, de todo. Claro que sí. Sí, porque son pues, 40 años, desde 1980. 1980 fue. Con el nombre de Banda Móvil, pero Banda Móvil ya estaba en la tecno desde los años 70, pero okay. se llamaba Móvil Band. ¿Cómo se llamaba? Móvil Band. Móvil Band. Y con el tiempo le cambiaron a Banda Móvil. Banda Móvil. ¿Usted tuvo este por cambiárselo o alguien más se lo modificó? ¿Usted llegó y vámonos? No, bueno, pues a opinión de todos y de gente y pensamos porque Móvil Band, pues en inglés, y ya dijimos, pues mejor Banda Móvil, porque Banda Móvil vino la idea porque acompañábamos en las bodas, por la calle tocando. Ah, okay. A los novios, a la quinceañera, en el desfile y todo eso. Ah, perfecto, de ahí salió la idea. De ahí pues ya salió la idea de cambiarle mejor. Bueno, decir Banda Móvil. Qué originales. Felicidades. Gracias. Señor Alberto García, es un gusto a mí y para toda la gente tenerlo aquí presente en vivo. Ahora sí que con su chaqueta de Banda Móvil, ¿no? Como debe de ser, el señor Alberto García es dueño y fundador de esta gran agrupación. Director de Banda Móvil. Director, fundador, creador, el dueño, el mero mero, pues ¿cuál es el mero mero sabor ranchero, como dicen por ahí, verdad? Es un gusto, de verdad. Y cuéntenos cómo se han ido durante toda esta trayectoria musical de Banda Móvil en sus presentaciones que han tenido en la Unión Americana, si no me equivoco, allá en Pico de Rivera han tenido presentaciones. ¿Cómo les ha ido? Para ustedes, ¿qué es presentarse en estos grandes escenarios? Gracias a Dios, pues siempre donde nos hemos presentado,
la gente ha quedado contenta. Claro. Tiene sus canciones que las conocen muy bien, como El Toro Amor, como Hablando Claro, como... Pues aquí lo vemos, aquí como lo La Tarea del Café, como Misa de Cuerpo Presente. Claro. ¡Uy, Dios! Bueno, pues no han pasado de moda o no pasan no. De moda. Siguen sonando. Salen del gusto de la gente y pues me da mucho gusto que no olviden nuestra música. Porque pues seguimos adelante todavía a través de todos estos años de trayectoria musical. Claro que sí. Seguimos vigentes y seguimos trabajando y para adelante. Bien chambeadores todos los de la banda móvil y todos los músicos siempre reconocidos por ese profesionalismo. Y antes de ir al video voy a leer este comentario que se me hace muy, muy interesante. Dice Lupita Lara: un gran maestro, humilde de corazón, Dios lo bendiga y le conserve a don Alberto García. Es para mí mi esposo Miguel Méndez y para mí un gran honor conocerlo. ¿Cómo olvidar cuando amenizaron en nuestra boda y se bajaron del escenario a cantarnos? Saludos, saludos. En un charco, en Charco Largo, municipio de Tarímoro, Guanajuato. Sí, ¿se acuerda? Pues claro, sí. Qué bonitos recuerdos, qué bonito que la gente siga activa, siga apoyando a la banda móvil, sí. Y sobre todo ustedes sigan trabajando, ¿no? Que sigan, obviamente, haciendo difusión en su música, ¿no? En su banda, en su tecnobanda. Pues seguimos adelante mientras Dios nos dé vida. Claro. Hay que trabajar y hay que seguir echando ganas. Pero ¿qué le parece si vamos a ver el siguiente video? Claro. Regresamos y seguimos en la plática. Claro. No se despeguen, totalmente en vivo desde Tosca Music Entertainment, el señor Alberto García, aquí el dueño y director de Banda Móvil. Regresamos.
Y ya estamos de regreso aquí con nuestro invitadazo especial, el señor Alberto García, director de la banda Móvil. Gracias por estar aquí, gracias por sintonizarnos, gracias por tu comentario, por sintonizarnos en este video completamente en vivo, que es una hora solamente para ti, que tú eres el protagonista de esta tarde y sobre todo de este video. Bueno, estamos en una plática bastante interesante y ahorita en la pausa estaba platicando con el señor Alberto acerca de la fundación que fue Banda Móvil. ¿Dónde nace Banda Móvil? ¿De dónde es Banda Móvil? Banda Móvil nace en el poblado de Chapalilla. Ok, saludos para la gente. En el municipio de Santa María del Oro. Ahí está, eso es lo que yo quería que mencionara también para toda la gente hermosa. Chapalilla, Nayarit. Ahí nomás, señor, gracias a toda la gente. Mucha gente que se conecta de Chapalilla, Nayarit. Mucha gente que siempre está al pendiente de nuestras redes sociales. Platíquenos un poquito de los discos. ¿Cuántos discos fue que llevan en su trayectoria musical a Banda Móvil? Tenemos 30 discos grabados. ¡Por Dios! Y dos con el señor Héctor Montemayor. Héctor Montemayor, un saludo para el señor Héctor Montemayor. Si nos está viendo. Claro que nos está viendo. No, hombre, pues ustedes tienen una gran trayectoria. Gracias a Dios, fueron de mucho éxito. Bueno, sí, por supuesto. De nosotros y los del señor don Héctor también. Sí, Banda Móvil, ¿dónde lo podemos encontrar en plataformas digitales? ¿En Facebook y en Instagram? YouTube. Y en YouTube, como Banda Móvil Oficial. Banda Móvil Oficial, búsquenos, ahí nos encuentran, ahí ven todo. Perfectísimo. Háblenos un poquito de este video acerca de la película que me mencionaba también. A ver, cuéntenos acerca de esta anécdota para que la gente se dé cuenta de qué es lo que estoy hablando. La película que donde salimos nosotros interpretando el corrido del Asalto de los Mochis. Eso fue en 1988. Fue un asalto que hubo en los Mochis a una sucursal bancaria. ¡Órale! Sí, con el señor Eduardo Yáñez, Ana Luisa Pelufo, Lorenzo Monteclaro y otros que no recuerdo. Hicieron equipo, hicieron un videazo con la banda Móvil. Fue película. Fue película, por Dios. Pues sí. Bueno, no, hombre, pues ellos estaban encantados de que ustedes estuvieran. Ahí salimos interpretando el tema de la película. ¡Ay, qué padre! Pues muchísimas felicidades. Y sobre todo por este reconocimiento, ¿no? Porque ustedes son una banda a nivel nacional e internacional reconocidos, ¿no? Por su música, por su letra, por sus videos, por lo que hacen, por los grandes músicos. Que, por cierto, ¿cuántos integrantes tiene la banda Móvil? ¿De cuántos iniciaron y cuántos estamos? Nosotros iniciamos con 9 elementos. 9 elementos. De metales, 2 trompetas y un sax tenor, batería, bajo, guitarra, teclado. Pero ahorita actualmente son 12 elementos. 12 elementos. Integramos percusiones, ¿sí? Otro sax y otros vocalistas, tal que somos, ahorita son 12 elementos. 12 elementos de banda Móvil. Y déjenme contarles algo muy curioso, es que el señor Alberto García también fue parte de esta agrupación, quien le daba vida a la música de Banda Móvil, tocando de instrumento como la trompeta, y me mencionaba que la batería... Mi instrumento fuerte... Oficial, el fuerte, sí. Es la trompeta, usted lo domina. Sí, así es. ¿Qué tal? Es un gran talento el que tengo aquí al lado de mí, es un gusto, un honor, un placer entrevistar a un señorón, al señor Alberto García, por esta trayectoria, ¿no? Por dirigir a Banda Móvil. ¿Y qué le parece si vamos a ver el siguiente video? Regresamos, lo comentamos y me platico un poquito también del video. Vamos a ver este video, regresamos desde aquí de Tosca Music Entertainment. Volvemos. Ya no te quiero, mujer, por prieta y cucaracha, y porque tienes
las orejas como ella de mis tamal. Ya no te quiero, mujer, por prieta y cucaracha. Y porque tienes los dientes como caoa. Y ella me dice que la cela trae las muchachas, dan a cabros, animales, dan animales. Se queda con la tole, café con el dedo, abierto, marido, borracho y perdido. La mía, los perros, no veo por los puercos, por tu amor. No lo vayas a abandonar. Ya no te quiero, mujer, por prieta y cucaracha. Y porque tienes las orejas como ella de mis tamal. Ya no te quiero, mujer, por prieta y cucaracha. Y porque tienes los dientes como caoa. Y ella me dice que las cilantras y las muchachas naranjas, dulce ni machichón ni malimón. Se queda con la tole, café con el dedo, abierto, marido, borracho y perdido. La mía, los perros, la mía, por los puercos, por tu amor. No lo vayas a abandonar. Y ella me dice que las cilantras y las muchachas naranjas, dulce ni machichón ni malimón. Se queda con la tole, café con el dedo, abierto, marido, borracho y perdido. La mía, los perros, no me va por los puercos, por tu amor. No lo vayas a abandonar. Ahora no llega, no te pasa la pera otra. Desde la ciudad metrópoli de Monterrey por los años 90, si no más me equivoco. 90. Estuvieron ahí en una presentación completamente en vivo en un programa reconocido ya en la ciudad de Monterrey, donde ya vimos ahí a las muchachonas, don Alberto, ya vimos a las muchachonas, que bueno, invitadas de lujo. Y por sobre todo, queremos saludar a toda la gente del bello estado de Puebla, a toda la gente de Michoacán, de Morelia, a todo el estado de Morelia, al estado de México, que también siempre nos están sintonizando. Gracias. Hidalgo, el estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo, allá para el sur, que es la segunda casa de la banda móvil. ¡Ay, no! Michoacán, arriba Michoacán, y a toda la gente bonita de aquel bello estado. ¿Cuánta cultura y cuánta gastronomía no tiene Michoacán? Y apoyo, el apoyo al 100% a ustedes, ¿no? A la banda. Gracias a Michoacán, gracias Michoacán. Gracias a toda la gente que siempre está al pendiente y que sigue a la banda móvil. Recordarles nuevamente que ustedes nos pueden encontrar, regálenle su like también en Banda Móvil Oficial, que está apareciendo en pantalla para que ustedes rápido se vayan a YouTube, a Instagram, a todas las plataformas y que todavía siguen, que puedan escuchar su música. Queremos saludar a toda la gente, dice Gerardo Carrillo Mercado. Saludos de parte de su amigo Ceja Music, Jalisco, a don Alberto. Gracias, y a Banda gracias. Móvil ya hace falta escucharlos nuevamente. ¿Qué ya tal? Ya merito. Denle chance ahorita, pues, por la ya, situación. Ya, permiso. Sí, ¿cómo les está? Hablando de la situación, ¿cómo les está yendo ahorita con esta situación, la famosa pandemia, pues, el coronavirus? Pues estamos en descanso. Están en descanso. ¿Traen proyecto nuevo? ¿Cómo los vamos a ver después de todo esto que está pasando, que ya queremos que se quite, ya queremos que todos nuestros músicos como ustedes, profesionales, pues regresen a las plataformas, regresen a los escenarios? ¿Qué va a pasar? Cuéntenos un poquito. Seguir con haciendo los videos, seguir grabando nuevos discos, porque tenemos 30 discos grabados hasta la fecha.
No, pues no pasa nada. Pues necesitamos temas nuevos también para que pues la gente quiera escuchar a lo mejor algo nuevo. Claro, con su toque, sí, con su estilo, porque sí, ustedes son únicos. Son únicos. Pues ya escucharon a don Alberto García, director de Banda Móvil, que dice que viene con todo después de esta pandemia, de todas estas enfermedades. Con más ganas, con más, bien descansaditos. Con más ganas, por supuesto. Así que descansen todos los músicos ahí en casita, allá pónganse truchas porque don el director los va a poner bien, bien bonito, los quiere al 100 para que saquen las mejores melodías como solamente Banda Móvil lo sabe hacer. ¿Qué les parece si vamos a ver el siguiente video? Regresamos para seguir charlando con don Alberto García. ¡El Toro Moro! Músicos de gran calidad, con experiencia, como el señor Alberto García, que aquí lo tuvimos en este bonito jueves 10 de septiembre. Un gusto, un placer tener a un gran artista. Y queremos saludar a nuestro mero, mero, nuestro jefe que nos está sintonizando, a Nacho López, al señor Nacho López. Saludos, Nacho. Ahí gracias está el saludo. Por este espacio. Gracias. Gracias. Dice el señor Alberto que muchísimas gracias por el espacio. Saludos también para Efraín López. Por siempre, por la oportunidad que nos brindan en este bonito espacio desde Tosca Music Entertainment. Recuerden regalarnos su like, entrar a la página. En mis redes sociales también pueden encontrar como Omar Peralta Oficial u Omar Peralta en mi Facebook personal, ahí me pueden encontrar. Y también a la Banda Móvil como Banda Móvil Oficial en Facebook, en Instagram y en YouTube para que puedan ustedes ingresar. Sigan escuchando su música, compartan este video porque tenemos a un invitado, un señorón el día de hoy. Nos estaba platicando que pues obviamente viene con más fuerza la Banda Móvil. A todos los músicos, un saludo para todos aquellos integrantes que conforman esta gran agrupación, una agrupación profesional con pues obviamente años de experiencia, excelentes músicos que han tocado en la ciudad de Durango, en el estado de Durango, que también queremos enviarle un saludo a todo nuestro bello estado de Durango, a nuestra gente que apoya a la banda. Guanajuato, ay, qué bonito es mi Guanajuato, un saludo para toda Jalisco, la gente. Jalisco, por supuesto, a la Perla Tapatía y a todo el bello estado de Jalisco, los Altos de Jalisco. Antes de despedirnos, quiero saludar a toda la gente. Perdón por si no leo el comentario. Son bastante porque hoy tenemos un entrevistado, a un entrevistado de lujo, y pues no tuvimos tanta oportunidad de leer sus comentarios. Dice Ángel Jaliscoband. Saludos a toda la empresa de Tosca. Muchísimas gracias. Dice Gabriela Rodríguez. Yo quiero la sopilote, please.
Dice Erika del... Ahorita vamos con esa. Dice Erika de López. Saludos desde Tijuana. Desde aquí los vemos. Saludos para toda la gente y toda la banda de Tijuana. Dice Josefina Granado. Saludos a Coneo, Michoacán. Saludos para Caro. Saúl Caro dice saludos desde Reno, Nevada. Y puro Miravalles, Nayarit. Sí, señor. Gerardo Carrillo, saludos de parte de su amigo Ceja Music. Ya lo vimos. Saludos para Zuleika, mi prima que nos está sintonizando. Gracias. Dice Angélica Ramos. ¿Qué grupo es, Irma? ¿Cómo que qué grupo es? Pues, obviamente, la Internacional Banda Móvil. Y también dice Mauri Juárez del Toro. Saludos desde el estado de Washington para don Alberto y toda la agrupación de Banda Móvil. Y arriba Santa Isabel, Nayarit. Arriba Santa Isabel. ¿Qué tal? El Agualamo. El Agualamo. Queremos agradecer, antes de despedirnos, a nuestros patrocinadores oficiales, Botas y Sombreros. Botas y Sombreros, el Sheriff. Muchísimas gracias por siempre estar presente aquí en nuestro programa completamente en vivo. Recordarles que todos los jueves vamos a estar transmitiendo programas y todos los martes y jueves a las 7 de la noche con su servilleta Omar Peralta. Es un gusto para mí estar aquí presente. Queremos invitarlos a que entren a nuestra página, compartan todo el contenido, compartan también el contenido de Banda Móvil porque vienen con todo, ¿no es así, don Alberto? Así es. Vienen con todo y con más fuerza. Ya que pase todo esto de la contingencia, si Dios quiere, ya echarle todos los ganos. A echarle fregazos, como dicen ahí, a echarle fregadazos, a venir con fuerza. Un saludo para toda la banda de la Unión Americana, toda la República Mexicana que nos sintoniza, al Estado de México que siempre nos apoya, a nuestro bello municipio de Tepic, Nayarit, a todas las colonias, a los rincones, allá a la Cantera, Jalisco con X, a la Moctezuma, a los Fresnos, a la Morelos, a toda la gente de Chapalilla, a toda la gente de Chapalilla, de donde nace Banda Móvil. Y hoy estuvimos muy contentos, don Alberto, por tenerlo aquí presente, por regalarnos esta parte de entrevista, parte de la trayectoria musical que no todo mundo sabíamos, no conocíamos, y es un gusto para nosotros tenerlo aquí en Tosca Music Entertainment. Pues quiero agradecerte este rato, este momento, y pues con mucho gusto vine y estamos aquí para saludar pues a todos nuestros seguidores, nuestros amigos que nos ven, para que sepan dónde estamos, qué estamos haciendo. Y que siguen vigentes. Primero Dios, así es. Primero Dios, ya pasando todo esto de la contingencia, pues echarle ganas y seguir adelante. Perfectísimo, muchísimas gracias, Alberto. Gracias a Nacho López también por esta oportunidad. Y ya estamos en comunicación. Es un placer, un gusto tener a un grande, a un profesional, un gran músico dedicado, el director oficial de la Internacional Banda Móvil. Para nosotros es una tarde pues muy amena tener esta conversación, esta pequeña entrevista. Ojalá que lo podamos tener de nuevo más adelante para poder platicar con más integrantes de la banda, para que nos platiquen anécdotas. Ahora sí cuando se van a los viajes, qué pasa, qué no pasa, a quién le cae, a quién es el más payasillo, quién es el más enojón, el más rebelde. Pero bueno, antes de despedirnos, yo quiero agradecer a toda la gente bonita que nos sintonizó, que se conectó, que compartió este video y que obviamente siempre nos manda sus buenas vibras. Gracias. Si no, nos leí una disculpa para el siguiente programa, juro y prometo leer cada uno de sus comentarios positivos. Dice Alfonsiño Tenguis, saludos a don Beto de Sacramento, gracias, California. Saluda, gracias, que me saluda Javier. Dice, saluda a Javier. ¿Qué tal? Dice Mariana Tividad. Bueno, saludos a San Pedro Lagunillas. Y Ramírez dice Ángelo Jalisco Band. Saludos de parte de International Jalisco Band para don Beto, nuestro amigazo. Gracias, gracias. Ahí están sus saludos. ¿Qué le parece si nos despedimos lanzando este video? Muchísimas gracias. Pase usted un excelente jueves. Cuídese mucho. No beba mucho. Cuide, obviamente, con la sana distancia, con esto de las medidas de las autoridades de sanidad para que no haya más contagios. Nos despedimos desde aquí, desde Tosca Music Entertainment. Mi nombre es Omar Peralta y Alberto García Rodríguez, director oficial de Banda Móvil. Nos despedimos. Salud. Excelente jueves. Buenas noches. Ponedoras y hay pollitas por igual, que hasta encienden veladoras porque yo entré a su corral. Tengo entre mi repertorio hasta una aguililla real. Si tú te pones tus moños, crees que te voy a rogar. Y es que tú, 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 tú.
mucho que haces mal. Eres tú, eres tú, la sopilota que se sueña pavo real. Ahí nos vemos, sopilota, por las nubes andas tú. Tú no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú. Que te ruegue el que anda hambriento, yo tengo seguro el pan. Que te ruegue un tecolote, pero no este gavilán. Que te ruegue un tecolote, pero no este gavilán.